24, damos inicio a la quinta jornada de juicio en causa RIT 275-2023. Para efectos del registro se deja constancia que el tribunal está integrado con los jueces Jorge González Salazar, José Ignacio Raúl Atria, Rocío Pinilla Davadí, quien habla y preside, por el Ministerio Público, quien comparece. Buenos días, magistrados, y a los demás intervinientes, fiscal Héctor Leida Martínez. Bien, muy buenos días. Buenos días, magistrados, y a los demás intervinientes, abogada Cristina Celedón Rojas. Muy buenos días, bien. magistrados. Eh, fiscal Alberto Chifel Márquez. Muy buenos días, buenos días magistrados. Fiscal adjunto Felipe González Soto. Muy buenos días por el Ministerio del Interior. Muy buenos días, señora presidenta. El resto de los demás intervinientes. Por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el abogado Rodrigo Arroz. bien Muy buenos días por don Jorge Pena Riveros. Buenos días, magistrados. Comparece el abogado Montserrat Díaz González. Muy buenos días por Bosque Cautín S.A. Buenos días, señorías. Iván Espinosa, abogado. Bien, muy buenos días por la defensa. Gracias, magistrado. Buenos días al resto de los intervinientes por la defensa particular. Comparece la abogada José Fainardi Delgado. Muy buenos días. El acusado, su nombre al micrófono. Marín Puché, Héctor Yaitul Carrianca. Marín Puché. Bien, corresponde hoy día dar inicio a las réplicas. Se había acordado en un principio 10 minutos prudenciales, salvo que no estuviesen reiterando. Se podía alargar un poco más. Hemos llegado al acuerdo... Eh, como tribunal, de otorgar 15 minutos por interviniente. Y eh, Ministerio Público, Defensa, Ministerio del Interior y demás querellantes tienen 10 minutos. Avisaremos con 5 minutos de anticipación a cuando vayan terminando los tiempos para efectos de ir eh, redondeando las ideas. ¿sí? Comenzamos entonces con el Ministerio Público. Muchas gracias, magistrada. Eh, en primer lugar, replicando lo planteado en la clausura de la defensa, eh, Problemas de tipicidad. La defensa lo alegó problemas de tipicidad en cuanto a que el artículo sexto, letra C, de la Ley de Seguridad del Estado no contemplaba la actividad forestal. Y aquello no es efectivo. Ah, perdón, Se... don, don, don Héctor, lo voy a interrumpir en algo. Eh, para hacerlo por economía procesal y evitar cualquier eh, vicio procesal. Si bien eh, la acusación. <coughs> Deme un segundo. Estoy revisando algo. Sí, sí, sí. sí, sí. Si bien eh, la calificación que se formula en la acusación es, eh, coincide con la propuesta fáctica, eh, se advierte del examen de la, de, la, de la norma que esta no coincide en el caso del. Eh, Ataque a carabineros a mano armada, así que se hace el llamado por parte de uno de los jueces del tribunal para evitar cualquier eh, vicio procesal eh, a recalificar sobre dichos delitos en a propósito de las réplicas o acto seguido de ellos. Bien, eso. Perfecto. Gracias, magistrado. Como decía, en primer término, vamos a referirnos a los problemas de tipicidad. La defensa planteó que la actividad forestal no se contemplaba en el artículo sexto letra C de la Ley de Seguridad del Estado. Y ello no es así, porque la Ley de Seguridad del Estado, el artículo sexto letra C, contempla toda la actividad productiva, desde la actividad agrícola y la actividad industrial. Y actividad agrícola es aquella que se dedica al cultivo y labranza de la tierra con el objeto de obtener determinados productos. Por su parte, la actividad industrial, también contemplada en la ley, se refiere al conjunto de operaciones para la obtención, la transformación y transporte de uno o varios productos naturales. Es decir, abarca desde la extracción de materias primas, la fabricación hasta la distribución de productos terminados. Es decir, más, si lo explicamos gráficamente, cultivar la tierra, plantar en ella plantas de eucaliptus, de pino, los monocultivos, como se ha dicho, trigo, avena, significa realizar actividades agrícolas. Luego, cuando se cosecha un bosque, cuando se cortan los troncos, cuando se cargan en un vehículo, cuando se usa la maquinaria forestal hasta que se traslada para realizar chip y otros tipos de elementos, aquello es actividad industrial. Toda esta cadena productiva está protegida en la ley de seguridad del Estado. Y aquí efectivamente hubo quema de maquinaria como los skiders, como los camiones, como los tractores, como los, eh, las torres de madereo, todo aquello que corresponde a actividad industrial, la cual está descrita en la ley. Cuestión muy distinta. Es que el servicio de impuestos internos, por ejemplo, le otorgue un código distinto para fijar targa, cargas impositivas. Pero eso es una cuestión muy distinta: que haya una ley particular que, para definir cuáles son los predios de actitud preferentemente forestal, establezca una definición para aquellos predios. Pero eso es una cuestión distinta a lo que define la ley para proteger la actividad agrícola e industrial, que están perfectamente definidas en la ley. Segundo tema se plantea que en cuanto a la apología, en el hecho 2 y 5 no se habla de los sistemas, doctrinas y métodos. Sin embargo, en nuestra acusación, también en la clausura, hicimos referencia al objeto de la apología, que es alabar métodos violentos como son los sabotajes incendiarios, el levantamiento político-militar, la recuperación y control territorial, los sabotajes bien dirigidos, la resistencia, que es una resistencia armada lo dijimos y se probó latamente. En tercer lugar, se dijo que no se hace referencia en estos casos al receptor del mensaje. Y aquí hay, también hay una confusión, porque el artículo sexto, letras C y F de la citada ley, no precisan de un sujeto pasivo determinado, porque es distinto al artículo 15, número 2 del Código Penal que se refiere a la inducción. La inducción, como una conducta accesoria elevada a la categoría de autor, requiere que haya un sujeto que realice, a lo menos en grado de tentativa, la conducta a la cual se induce, porque es una categoría accesoria. Lo que se tipifica en el artículo sexto, en sus letras C y F, son conductas principales. Por lo tanto, aquí basta el mero llamado, son delitos de mera actividad. Basta con el llamado y que éste tenga idoneidad. No es necesario la existencia de este sujeto pasivo y que este efectivamente ejecute aquello que se llama o que se alaba. Ahora, sin perjuicio de eso, también hay que tener claro que en los mensajes que presentamos aquí, el imputado Yeitul se refiere claramente a sus destinatarios. Habla de las ORT, los huaychafes, los militantes de la causa mapuche, las comunidades en resistencia. En cuarto lugar, respecto al atentado contra la autoridad y los problemas de tipicidad que se planteó, en la acusación efectivamente están claramente descritos los hechos. Hay un acometimiento en contra de funcionarios de carabineros en el ejercicio de sus funciones, acometimiento que se verifica a mano armada. Es decir, el hecho está descrito por lo que en general allí no hay un problema de tipicidad. Se le atribuye calidad de autor de un atentado contra la autoridad a mano armada. Para mayor precisión... Aquello corresponde entonces al artículo 12.1 número 2 en relación al artículo 2 número 1 del Código Penal. Quinto lugar y también en relación a la tipicidad, se planteó que había un problema de ne bis in idem en el hecho, en el caso de los pastales. Y la verdad es que eso tampoco es así. ¿Por qué? Porque primero van los, los trabajadores de, de bosques cautín al predio y se les impide el ingreso. Van a solicitar ayuda a carabineros, concurren con carabineros y se efectúan disparos de amedrentamiento, lo que impide que ellos ingresen al predio. Allí se configura la violencia o la intimidación necesaria de la usurpación y ese impedimento de ingreso y ese control del territorio se mantiene hasta el día de hoy. Y luego de eso ingresan o intentan ingresar con personal de carabineros, con la patrulla ECO, etcétera donde son repelidos con armas de fuego mediante un ataque que es preparado, que fue preparado para eso, donde les disparan en condiciones de inferioridad a los carabineros y estos resultan con vehículos dañados y con dos funcionarios lesionados. Son hechos absolutamente distintos. Lo mismo ocurre con el hurto y la usurpación. Para hurtar no es necesario usurpar el predio y no toda usurpación necesita que se sustraiga la madera. La usurpación supone la ocupación, el hurto supone la sustracción, son verbos rectores distintos. Hay un concurso material de delitos, no problemas de nevisinidad. En cuanto a antijuridicidad, se planteó que el concepto de orden público, contenido en el artículo sexto de la citada ley, se refiere a alteración de la institucionalidad y por lo tanto correspondería aplicar el, los, los delitos contemplados en el título segundo del libro segundo del Código Penal. Sin embargo, ese, esos delitos que se refieren al alzamiento público, a la sublevación, etcétera, son similares a los contemplados en la ley 12.927 de Seguridad del Estado, pero en el título segundo. La verdad es que este no es un problema de interpretación, es un problema de lectura de la ley. Si tomamos la ley, el título primero se refiere a delitos contra la seguridad nacional y seguridad exterior del Estado. Luego, en el título segundo, se trata de delitos contra la seguridad interior del Estado. Y de hecho, el artículo cuarto dice: sin perjuicio de lo expuesto en el título segundo, libro segundo del Código Penal y en otras leyes, cometen delitos contra la seguridad interior del Estado. Los que de cualquier forma se alzaren contra el gobierno constituido y provocar en guerra civil, especialmente en los siguientes casos. Incluso allí se menciona en la letra D: los que inciten, induzcan, financien, ayuden a la organización de milicias privadas, grupos de combate u otras organizaciones semejantes. Pero allí sí se requiere que sea con el objeto de atacar, sustituir la fuerza pública, alzarse contra los poderes del Estado, etc. Esos son los tipos que son contra la seguridad del Estado. Pero en el artículo sexto estamos ya en el título tercero, que dice delitos contra el orden público. Cometen delitos contra el orden público. Letra A. Los que provocaren desórdenes o cualquier acto de violencia destinado a, ordenar la, a alterar la tranquilidad pública. Es decir, qué más claro que las, estos tipos son distintos y ya que se refieren derechamente al orden y tranquilidad pública, toda vez que la ley va tratando estos tipos de penales en orden decreciente según la magnitud del bien jurídico protegido. Ejemplo también de esto es la letra E, perdón, la letra D. Los que insisten promuevan de hecho cualquier medio se destruye o inutiliza o impide libre acceso a calles, puentes, caminos u otros bienes de uso público. Aquí obviamente lo que se altera es el orden público y no la institucionalidad. La institucionalidad pública está protegida en otro tipo, que es el artículo cuarto, bajo otro título. Como señalé, su señoría, es simplemente lectura de la ley. No buscar una interpretación distinta no es un problema de interpretación, ya derechamente es un tema de ceguera jurídica. Frente al análisis de la prueba, la verdad es que no existió un análisis del plexo probatorio, solo de partículas aisladas. ¿Qué nos significa eso? Que en general la defensa no ha cuestionado la prueba que ha sido producida. De, en cierta forma, implícitamente ha aceptado la prueba que aquí se ha presentado. A título de ejemplo, señalan, hay una conversación donde doña Carolina Trejo y el imputado Héctor Yaitul y se refiere al contenido de la conversación y las fotos de las armas, pero dice no se han periciado las armas. Pero esto no es un juicio sobre armas. No se desconoce la conversación, no se desconoce el contenido de la conversación. Dice, hay una conversación entre el imputado y doña Karen Fren donde ella le pide, no le pide autorización, dice, le pide apoyo para construir su casa en los pastales. No se discute que existió esta conversación, no se discute que eso estaba en el teléfono del imputado. Además, aparece bastante poco lógico que doña Karen Frenk, que forma parte del LOF renáculos Pastales, tenga que pedir la autorización a un huerqueno, un vocero, que va de paso a entregar un mensaje y a transmitir esos mensajes para vivir en el LOF donde ella forma parte. Es decir, no se cuestiona el teléfono, no se cuestionan las interceptaciones, no se cuestiona nada de su contenido. En cuanto a los 54 atentados, se dice que no se pueden dar por establecidos porque no existe sentencia en, sobre ellos. Sin embargo, cuando se trata de aquel atentado donde resultó fallecido don Pablo Marchán, dice que se trata de una ejecución. O sea, allí no se exige sentencia. Cuando se tratan de hechos que están en la misma situación jurídica. Y lo que planteamos siempre aquí, que lo relevante aquí es el llamado y la alteración pública que significa este llamado. No estamos haciendo un juicio sobre los respectivos atentados. La pregunta entonces es, ¿dónde está el sesgo? ¿De parte de quién está el sesgo? Dice que hay una confusión con estos hechos, que no se puede entender nada cuando se presentó una tabla Excel con el detalle de cada uno de los atentados. Además, declararon víctimas de algunos de atentados, exhibimos panfletos de algunos de estos atentados presencialmente y todos en una, en un, a través del detective Oliva. Otro error grosero. Grosero en el análisis de la prueba, que no lo puedo dejar pasar, consiste en que se analizó conversaciones entre Héctor y Héctor con Javier Plaza tras la muerte de Pablo Marchán. Esa prueba no se presentó en este juicio, esa prueba no existió aquí, y existió un análisis de esa prueba, del contenido, etc. Eso, eso es una, un error grosero en el análisis de la prueba que se presenta en juicio. También existió confusión cuando se plantea que el testigo urbano eh, Flores declaró sobre el hecho 4, quien declaró sobre el hecho 4 y se lo analiza a propósito del hecho 3. Lo mismo sobre un video que también fue presentado sobre el hecho 4 y se lo analiza a propósito del hecho 3. En cuanto a los posesionamientos telefónicos, se señala, el imputado efectivamente podía estar en esos lugares, pero estaba en las comunidades aledañas. Entonces, ¿no desconocen el posesionamiento telefónico nuevamente? solo que se les olvida conectar un detalle. Como los dijo la policía, que el análisis se hace sumando posicionamiento más conversaciones telefónicas y el contenido de las conversaciones telefónicas. Entonces, cuando se dice que está en el predio San Sebastián, es porque el 8 de febrero había una comunicación donde se le pedía a doña Orfelina por parte del imputado que le dieran apoyo en Atemulemu Chico. Cuando el día 10 de febrero, en horas de la mañana, el señor Yaitoul le da las indicaciones a doña Orfelina para llegar a dónde? Al predio San Sebastián, no a la comunidad. Y que él después le dice que va en camino. Y luego, a las 21.44 horas, cuando conversa con Leo Antecano, el señor Yaitoul, ¿qué le dice? ¿Estuve en una recuperación? No le dice, ¿estuve en una comunidad? Estuve en una recuperación. Entonces, son la suma de estos elementos los que permiten situar al imputado en el sitio del suceso. Lo mismo ocurre en Pastales, que también lo posesiona ineludiblemente en el sitio del suceso. Pero dice, podría estar en la comunidad cercana. Pero resulta que se olvida de las conversaciones, Son innumerables conversaciones con Leo Anticán cuando le dice, estoy madereando, estoy dentro de una forestal, estamos echando abajo una forestal, estamos recuperando madera. ¿Qué hablar de la conversación cuando le dice... Eh, Espera que vienen los chanchos, vienen los verdes, así que vamos a preparar algo con un horario que coincide justo momentos antes de que llegue carabinero y sean atacados. Después la conversación con doña Carolina Manqueo, donde ella le pregunta cómo está todo, si se fueron los chanchos. Es decir, no hay una relación con un análisis de la prueba en su conjunto tal como se presentó. Y por eso echa de menos el ánimo de lucro. Dice, no se acredita el ánimo de lucro, pero se le olvida aquella conversación del 18 de agosto de 2021, cuando habla con su interlocutor y le desea comprar una casa prefabricada. Y le dice, oye, con el nano estamos sacando madera, así que la casa la pago al toque. Es decir, elementos claramente que indican la existencia de este ánimo de lucro cuando se sustrae la madera. En cuanto a la prueba del dominio, bueno, se acompañaron las inscripciones correspondientes a la fecha de los hechos, que son las que prueban, en definitiva, la propiedad. Dos palabras sobre la fuerza de tarea. En relación a la fuerza de tarea, señoría, quiero decir que en mi experiencia como fiscal, yo me siento que tuve el privilegio de trabajar con un equipo policial de excelencia. Sus señorías pudieron ver aquí la investigación que llevaron a cabo por más de dos años, absolutamente hermética, silenciosa, meticulosa. Y cada uno de los funcionarios dio cuenta aquí de las tareas que hicieron, de lo que probaron y todo corroborado con una serie de evidencias. Y claro... Cuando no se puede atacar y cuestionar el trabajo investigativo, se les trata de atribuir sesgos eh, ideológicos, culturales, que no existieron. Ninguno de esos testigos dijo aquí que esa fuerza se creó para perseguir a personas del pueblo mapuche. Ninguno. Esa pregunta la hicieron ellas y fue objetada. Por lo demás, no es la primera fuerza de tarea que se crea en, la, en dicha unidad. Hay una serie de faltas de seriedad, no voy a entrar a los detalles, como se dice con las fechas de los informes o la cadena de custodia, que la cadena de custodia en realidad tenía una fecha, un año distinto, como si hubiera estado construida un año antes, esperando, cuando se acreditó posteriormente, que luego se indicó el año respectivo, hubo un error en, en el año, que nos pasa a todos en enero, cuando colocamos todavía la fecha del año anterior, que es algo normal que ocurre. Y también en algún. Eh, en algún informe eh, pericial pudo haber un error en la fecha, pero también eso se explicó aquí. Es como si se planteara que la autopsia, porque tiene un error distinto, se hizo la autopsia antes de que se muriera la persona o se encontrara el cuerpo. Eso es impresentable. Por último, para cerrar en relación a la pertinencia cultural. Señorías... Y este tribunal lo sabe de sobra, pero hay que repetirlo. Chile es un país privilegiado. Pocos países cuentan con la fortuna de contener de tener una variedad cultural y una variedad de pueblos originarios como existe en Chile. Todos tenemos en esta región particularmente el mayor de los respetos por la cultura y las tradiciones del pueblo mapuche. El fiscal regional lo dijo en su apertura: este no es un juicio contra el pueblo mapuche. Héctor Yeitul no es el pueblo mapuche. A él no se le persigue por ser mapuche, no se le persigue por su pensamiento político, sino por los graves hechos que provocaron esta grave alteración del orden público, por los graves hechos que implicaban atentados en contra de los funcionarios policiales. Eso es lo que se está persiguiendo. Los tratados internacionales tampoco permiten la libertad de expresión en toda su magnitud impiden y no permiten, por supuesto, aquellos delitos de odio, los discursos de odio. En distintos juicios hemos podido valorar la cultura mapuche, hemos visto aquí declarar a personas preocupadas por su. Recuerdo un juicio, unas personas llorando aquí, una testigo llorando frente al temor de que casi se atropella su lonco en una oportunidad. El valor que tiene. Por favor, silencio. El valor que tiene para la cultura mapuche sus autoridades tradicionales, el lonco. Y aquí vinieron testigos que ni siquiera sabían si su comunidad tenía lonco o no. Y eso no los presentó a la fiscalía. El valor que tiene para la cultura mapuche es su machi. Y el tribunal escuchó aquí al imputado como hablaba en una conversación de, una machi, de un machi del sur que, y, y hablaba mal de él porque no tenía su, su misma línea política, su mismo pensamiento político. Su señoría, el error de prohibición es en, la, en el derecho penal se permite, se reconoce la pertinencia cultural a propósito del error de prohibición que está condicionado culturalmente, cuando este es inevitable. Pero aquí no hay un choque de culturas, como se ha dicho. Aquí se persigue al imputado por hechos graves. Eh, y finalmente, la pertinencia cultural, los tratados internacionales no tienen por objeto legitimar la violencia. El pueblo mapuche no es sinónimo de violencia. Por lo tanto, para cerrar, lo que pretende hacerse esta alegación es soludir responsabilidad por hechos graves que son materia de la acusación. Y eso es inadmisible. Es todo, magistrado. Bien, el turno del Ministerio del Interior. Gracias, señorías. Tomando las palabras y tomando el. Al bien al de, micrófono. La, ¿De la defensa, su señoría? Se nos indica que este sería un choque de cultura. Nosotros comprendemos que esto no es un choque de cultura. Nosotros nos vamos a quedar con lo que dice el perito, el señor Jiménez. Dice, acá el acusado no muestra respeto de lo que representa el Estado, ni el régimen democrático que tiene el conocimiento de la norma. ¿Tiene el conocimiento de la norma? pero transgrede demostrando un nulo respeto de la misma, ya que no es partícipe de su creencia. Eso es. Acá no hay un, na, un choque de cultura, su señoría. Eso es. Después nos dice la defensa sobre, habla sobre la formación de la fuerza de tarea macrozona sur y de la no eh, capacitación que tienen sus miembros. Y nosotros nos preguntamos: bueno, la fuerza de tarea, este equipo de trabajo, ¿qué es lo que hace? Investiga delitos, su señoría. Eso es, el que tenga o no conocimiento sobre un tratado o potencialmente una capacitación, no le impide la investigación y el descubrimiento de delito y quiénes son sus autores, que por lo demás, como lo dijo, no solamente se dedican o es una amplitud de delitos de los cuales se investigan. Lo que sí podemos decir, su señoría, es que no hay tratado alguno, no hay tratado alguno, que permita o justifique la reivindicación de la tierra. Tanto es así que este convenio que se cita, el convenio 169 en su artículo 8, establece expresamente que la aplicación de la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración, pero luego en su número 2 establece que siempre que éstas no sean incompatibles, con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Es precisamente lo que aquí pasa. Aquí se transgreden los derechos humanos de las personas al hacer la comisión de estos delitos, al hacer estos llamados. Su señoría, acá se habla que nosotros no hemos entendido el concepto de huerquén. Lo cierto está en que ya nos referimos profusamente sobre el tema. Lo único que hicimos es hacer un comparativo de lo que nos dijo el acusado versus lo que nosotros pudimos probar que efectivamente acá no había un working. Existe una persecución política, se nos dice, que podría ser incluso peligroso el hecho de perseguir este tipo de situaciones. Lo cierto está, su señoría, que acá no existe una persecución política por los dichos. Acá existe una persecución política porque esos dichos constituyen delito. Nuestra constitución establece, establece y permite la eh, libertad de expresión. Los tratados internacionales así también lo indican. El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece la eh, libertad de expresión en su número 2, pero también establece limitaciones. Y, establece que este ejercicio entraña deberes y responsabilidades y en su letra A establece que este debe ser con respeto a los derechos de los demás y también establece como limitación el orden público y también lo establece el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos en que reproduce muy similar a lo que acabamos de hablar del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pero en su número 5 establece una limitación habla sobre la prohibición de la propaganda en favor de la guerra y de la apología del odio nacional eso señoría eso es lo que existe acá nuestra constitución establece este derecho pero no es ilimitado no es a todo no es a toda norma no es a lo que uno quiera establece limitaciones respecto a su señoría ya entrando a la ley de seguridad se establece que se cuestiona el orden público en resguardo de la institucionalidad política. Es cosa de leer, su señoría, nosotros no compartimos eso, es cosa de leer el artículo 6 letra C, que menciona actividades económicas. Entonces, no puede ser que el orden público solamente sea en torno a la institucionalidad política. Y aquí hacemos propio los argumentos que vertidos por parte del de Ministerio Público. También se dice que la actividad forestal no puede estar incluida dentro del... Eh, artículo 6 letra C. Lo cierto está en que también, esto es una actividad que compone tanto lo agrícola como lo eh, industrial. Y en este sentido, su señoría, ¿qué es lo que hace en este cultivo de bosque, o mejor dicho, en, en los bosques? Se siembra, se cultiva y se cosecha. Existe claramente acá una propagación, en el caso del bosque, una propagación de la semilla que se hace en viveros. Luego de esto... Se hace la plantación, se remueve la tierra, se realiza eh, eh, por rodales, en que se va fijando dentro del predio determinado punto para los efectos de ir plantando y, y estar pudiendo cosechar año a año distinguiendo. También se realiza el raleo, el raleo como lo que se hace en la producción vitivinícola, en que se van cortando determinadas ramas o determinados productos precisamente para ir mejorando. Y luego viene de eso el corte el corte que también tiene un proceso en que se extrae posteriormente la madera, también se sacan los tacones, se vuelve a manejar la tierra para que ésta tenga de cierta forma eh, la posibilidad de nuevamente generar nutrientes de lo que se le llama el periodo de barbecho. En consecuencia aquí hay un proceso de agricultura para luego pasar a un proceso industrial. Ese, esa madera se toma por... por por eh, herramientas especializadas, maquinaria especializada. Por eso hablan los testigos de lo carísimo que eran estas eh, maquinarias cuando se incendiaban. Eh, claramente, en ese sentido, existe una transformación del producto, una transformación que puede ser, por ejemplo, en celulosa, en chip, en madera especial, es su señoría, y por lo tanto entonces cuando uno va a la Real Academia Española y busca el concepto de lo que es la agricultura, uno agrícola eh, primero dice que es perteneciente o, rel o relativo a la agricultura, y cuando entonces uno busca agricultura, entiende que es un conjunto de técnicas o conocimientos relativo al cultivo de la tierra. Y cuando uno va a lo industrial, su segunda sección, conforme a la RAE, dice que es el conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales. Esto lo establece la Real Academia Española. Pero no solamente eso, su señoría, tuvimos la declaración de doña Yasna Navarrete. Doña Yasna Navarrete nos indicó que ellos tuvieron un siniestro en Baltimore, en que les quemaron una línea completa en que ellos producían chip y se lo vendían a celulosa. A CMPC. Esto lo dice en, en, su, en, su, en su declaración en el minuto 12.50 al minuto 13.08. Pero además tuvimos la declaración del propio acusado que en su progresivo, eh, su señoría, en su progresivo 18.35, cuando conversa con una eh, persona referente a lo que hace la CAM, dice que las forestales ya no existen como industria. Por lo tanto, su señoría, hablar acá. Desde el punto de vista de que el área forestal no está incluida dentro de el, 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 la ley de seguridad del Estado, la verdad es que esto es estar errado. Ya voy a ir terminando porque entiendo que estoy dentro de los conceptos. Se habla sobre infracción de garantía sobre el, el, el video de la material 4.32, pero pudimos observar, su señoría, que existen conversaciones con el propio administrador de esa. Eh, de esa radio en que hay un conocimiento que por lo demás tampoco fue alegado en el control de detención y tampoco fue alegado en la audiencia de preparación de juicio oral esta situación. Por lo tanto, ¿qué infracción de garantías podría haber? Su señoría, para no expandirme, me voy a adherir a, a lo señalado por el Ministerio Público en todo lo demás. Muchas gracias. Bien, el turno del querellante por don Jorge Pena Riveros. Muchas voy a gracias. También cuando le resten cinco minutos le voy a avisar a don Mánquel. ¿Cómo no, bueno, su señoría? Muchas gracias. Buenos días. Su señoría, eh, brevemente, la verdad es que es bastante difícil para este interviniente hacerse cargo de las alegaciones planteadas por la defensa en, en su clausura. Toda es que eh, gran parte del alegato, y lo tengo que decir, fue prácticamente una apología cultural y política. Y el objeto de estos alegatos de clausura tienen, eh, y así están determinados, el cuestionamiento a la prueba presentada y conforme a ello de determinar si concurren o no los requisitos y la participación requisitos del tipo y también la participación del acusado en este caso en los hechos que se contienen en la acusación. Eh, respecto de los, tipos penales, de los tipos penales que se contienen, eh, su elemento eh, y también la participación del, del, del acusado en ello, la verdad es que eh, tanto el colega Leiva principalmente, como también el colega del de, de, de de Ministerio del Interior, ya hicieron referencia, así que no voy a reiterarlo, su señoría. Eh, y como dije anteriormente, para nosotros es bastante complejo eh, discutir en los planteamientos respecto de las observaciones que se hicieron a la prueba presentada. Eh, nosotros, principalmente este interviniente, hablo en forma personal, no vi que se hiciera un cuestionamiento serio eh, en cuanto a la presentación, a la existencia o a la, a la manera de correlacionar los elementos probatorios presentados con los hechos que se contienen en la acusación. Es decir, no se trató de desestabilizar la prueba, ya que es el objeto de, la, de los alegatos. Eh, así que por lo tanto su señoría no tengo mayor antecedentes que señalar que ya lo he dicho por el Ministerio Público y solamente indicar su señoría que lo único que quizás se cuestionó en eh, lo que a mí atañe que el, el hecho 3 es respecto de la existencia del dominio del inmueble como requisito del tipo pero solamente respecto a aquello Vengo a indicar de que esa afirmación planteada por la defensa es un craso error. Toda vez que nosotros somos letrados, todos sabemos que el dominio de los inmuebles se acredita por la inscripción en el conservador de bienes raíces. Y esa inscripción, su señoría, que la tengo a la vista, fue incorporada en la prueba documental 2.19 y 2.2. .2. ...de la prueba documental, en la cual se encuentra el dominio vigente extendido por el conservador de bienes raíces de la ciudad de Victoria con su respectivo número de inscripción y anotación. Así que, por lo tanto, respecto de ese elemento del tipo, que fue el único que, la verdad que, créame, creo que se cuestionó, se encuentra suficientemente acreditado en su seriedad Así que, por lo demás, estoy a lo que ya se dijo y eso esa sería, digamos, mi... mi Bien. El turno ahora del querellante que representa a Bosque Cautín S.A. Gracias, señoría. La defensa tiende a agregar requisitos inexistentes en los tipos penales de usurpación violenta y también respecto del delito de hurto. O si el tribunal considera que no los agrega, los interpreta erradamente conduciendo a tipicidades que no son absorbidas por los tipos penales. En términos concretos, señala que este interviniente, o en este caso el Ministerio Público, eh, no acompaña un certificado de dominio del inmueble de Bosques-Caustín, por lo tanto, no se acredita la calidad de dueño y como tal no corresponde entre otras alegaciones, que sea condenado. Pero en esta argumentación la defensa hierra. Y el argumento es bastante simple. ¿Qué es lo que protege? ¿Qué bien jurídico protegido está en el delito de usurpación? No es la propiedad. Lo que se protege en el delito de usurpación es el ejercicio de los derechos derivados de la propiedad sobre el, sobre el inmueble en este caso o las aguas que están inscritas en los respectivos registros. Por lo tanto, si se acompaña una copia de inscripción que para el derecho civil y de acuerdo a la teoría de la posición inscrita eh, constituye una posición inscrita, ya el poseedor se le reputa dueño, más lo que declara los testigos en cuanto a lo que sucedió en el inmueble, que no lo voy a repetir porque no es un hecho tan controvertido, dice llanamente concurren los elementos fácticos más relevantes para la configuración del delito. No, no, no se puede pedir algo que el tipo penal no lo exige. Obviamente, obviamente, si no trajéramos ningún antecedente en relación a qué derecho tiene mi representado sobre el inmueble y solamente presentáramos los testigos, se puede generar una duda razonable o decir derechamente, mire, falta un elemento o hay problemas de tipicidad, pero aquí no lo hay. Por eso digo que se exige más de lo que pide la norma para configurar. Ahora, en cuanto al nivel... Al tema del delito de hurto, eh, la defensa señala que no se configura, entre otros argumentos, el ánimo de lucro, porque señala que no se ha presentado prueba alguna respecto de... Don Héctor, o respecto de terceros en, en cuentas o personas o en la casa de dinero proveniente supuestamente de esta reducción o venta de madera extraída del, 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 de la forestal. Pero es que eso no es un elemento de configuración. El ánimo de apropiación. Se puede ser entendido de dos o tres maneras en nuestra legislación, como un componente del delito de la apropiación, es decir, como tendencia interna trascendente de aprovechamiento, así lo dice Mañalich. Pero no todos quizá pueden estar de acuerdo en esta teoría. Por, por lo tanto, otros dicen que la relación entre ánimo de lucro y acto y ánimo de apropiación es una relación de género a especie. También se plantea así por parte de la doctrina. Pero en definitiva es una exigencia subjetiva que va al lado al lado del ánimo de apropiación, no es necesario que se le exija dinero resultado de la venta. Al momento de apropiarme de la cosa, el sujeto, activo, el sujeto activo del delito ya tiene incorporado este ánimo especial de aprovecharse, tener ánimo de lucro, aprovechamiento que debe ser evidentemente eh, valorado. Pero no confundamos medios de prueba o... Exigir otros elementos que no están configurados o, derechamente aquí, efectuar una mala interpretación de lo que implica el ánimo de lucro. También, su señoría, frente a este delito de hurto, se incorpora o se incorporó por parte del Ministerio Público un, un oficio de fecha 22 de septiembre, el que expresa por parte del gerente de la forestal eh, los montos. De acuerdo a la referencia fotográfica satelital de fecha 9 de marzo del 2021, un avalúo primario de 75 millones. Y posteriormente eh, se establece que el 21 de agosto del 2022 eh, se, hace, se efectúa otra referencia fotográfica satelital de fecha 21 de agosto del 2022, 425 millones eh, de pesos, no de ánimo de lucro, en perjuicio. Es para tener claro también cómo se va configurando este delito, que se ve tan simple muchas veces, pero que hay que matizar correctamente. Eh, eso es lo que. Vos, ah, y, y también su señoría me da disculpar el tribunal, porque lo, es un tema de reflexión. Y lo saco a colación porque lo dice la defensa. Eh, Él señala que don Héctor Yactul, que la Corte Suprema rechaza dos recursos de casación, en la forma y en el fondo, el año 2022, interpuesto por el Consejo de Ofensa del Estado, en contra de una sentencia que condena al Estado chileno a pagar 12 millones de pesos por el octavo juzgado civil de Santiago, a título de daño moral. Esta decisión fue impugnada ante la Corte, que la confirmó, y después se van de casación y el Estado chileno pierde. Esto fue hace, hace muy poco. Bueno, eh, por, justamente quise buscar el rol, el 157-962-2022. Bueno, la reflexión breve. Si existe una política de marginación del Estado chileno. Y él refiere que, o, o una de las teorías de la, de, de la defensa es que el Estado chileno no integra en absoluto al pueblo mapuche, que el Estado chileno efectúa políticas de persecutorias a través de su, sus agentes. Bueno, parece que no queda clara el discurso o la teoría del caso de la propia defensa, porque en definitiva la marginación no es tal. Para algunas cosas se utiliza el Estado chileno. Incluso en los juicios civiles, el que genera la acción eh, debe eh, generar movimiento en la causa. Y bueno, eso es su señoría en cuanto a ese punto. Gracias. Bien, el turno de la defensa. La avisaré también cuando le resten cinco minutos para ir redondeando sus ideas. Muchas gracias, magistrada. Eh, voy a tratar de hacerme cargo en general de todos los persecutores de la manera más ordenada posible, partiendo por lo que ha señalado mi colega del Ministerio Público y del Ministerio y del Interior en el sentido de la Ley de Seguridad interior del Estado. Respecto de los hechos 1, 2 y 5, en particular, para no repetir lo ya señalado en las clausuras, voy a hacer referencia a lo que se dijo en los alegatos de réplica. Eh, llama la atención que el día de hoy, únicamente, tanto por parte del Ministerio Público como por parte del Ministerio del Interior, se adicione un elemento en la descripción fáctica que sería que ahora la actividad industrial es también la afectada por los hechos 1, al menos, o 2 y 5. Cuando en la propia descripción de los hechos del hecho 1, eh, en el párrafo antepenúltimo, se señala las declaraciones de Héctor y Aitú incitan, promueven y fomentan a otros una lucha contra las forestales, toda vez que tales expresiones motivan a la realización de una serie de conductas que implican destrucción o a lo menos inutilización, paralización o daño de recursos para realizar la actividad forestal agrícola, específicamente cuando se indica que ha de afectar su economía a inversiones. En este punto, en ningún punto, más bien de todos los hechos relatados en la acusación, se hace referencia alguna a la actividad industrial. Y se viene hoy día en las réplicas de este juicio a indicar ello como parte integrante de este tipo penal, cuestión que nunca fue detallada en juicio, ni en los alegatos de apertura, ni tampoco en el desarrollo de la prueba, al menos no explícitamente. Nuestra postura es clara respecto de la interpretación restrictiva que se tiene que hacer de las normas penales. Lo adelanté en mi alegato de apertura cuando hice hincapié en ciertos principios que se deben respetar, como el principio de legalidad, el principio de eh, prohibición de analogía y mala parte, el principio de eh, prohibición de extensión de los tipos penales, el principio non vicinide, en, entre otros. En ese sentido, eh, discrepamos y insistimos en el hecho de que aquí la actividad forestal y la actividad agrícola son actividades distintas. efectivamente ambas son actividades económicas en eso no hay discusión pero ya se relató por parte de mi colega en el alegato de clausura lo referido a la historia de la ley que también es una fuente del derecho. Si bien no es una fuente inmediata, sí es una fuente inmediata que debe, incluso en este caso, creemos, tomarse en consideración por la envergadura de las penas solicitadas, por la envergadura de la aplicación de esta ley. Se hizo aquí también. Eh se incorporó por parte de la defensa prueba relativa a oficios de parte de los tribunales de juicio oral en lo penal y no existen veredictos ni absolutorios ni condenatorios respecto de esta ley. Por lo tanto, da en, damos a entender de que la persecución de ilícitos contenidos en esta ley es eh, básicamente eh, nula o inexistente y muy detallada respecto de ciertas cuestiones Luego me voy a hacer referencia incluso también a eh, lo que se ha señalado respecto de la fuerza de tarea. En ese sentido, la fuerza de tarea macro zona sur. Se dijo por el persecutor de que era una fuerza de élite. Resulta que me llama poderosamente la atención que una fuerza de élite, como la que se llama, no sepa lo que significa la palabra Mapuche. En la zona en la que estamos, podramos, podremos llamarlo algunos Walmapu, otros macro zonas sur, otros regiones del biobío, araucanía, los ríos, los lagos. Pero la zona es una zona donde se, se compone de una alta población de pueblo mapuche, de personas integrantes y que se identifican con este pueblo. Entonces, en ese sentido, que la fuerza de élite de esta zona no sepa lo que significa la palabra mapuche, o cuestiones tan vergonzosas como que se indique por parte de un funcionario policial de esta fuerza de élite que un lof es una, un concepto turístico, parece a lo menos vergonzoso. Por lo tanto, al menos esta defensa cree que delit de en ese sentido nada tiene. Eh, respecto ahora en cuanto al cuestionamiento que se hace eh, de que aquí el delito de, de la letra C, eh, del artículo 6, letra C de la Ley de Seguridad Interior del Estado sería de mera actividad, su señoría, estuvimos más de una semana escuchando funcionarios policiales respecto de los hechos de estos 54 atentados. Si no era necesario y si solo el, 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 la, la tipicidad o el tipo penal se satisfacía con los dichos que nunca fueron negados ni por esta defensa ni tampoco por mi acusado. De hecho, en la declaración que prestó al inicio del juicio también refrendó esos dichos. Si fuera así, ¿por qué se prueban 54 atentados? Entonces, la defensa no lo logra entender. Y aún así, es más... Respecto al cuestionamiento que se hace en cuanto a que no es necesario esto, eh, yo me pregunto y dejo la, la pregunta abierta tanto al tribunal como al resto de los intervinientes. Mi representado está sujeto a la medida de prisión preventiva hace casi dos años. Se dijo aquí que era un, una persona omnipresente, que estaba en todos los atentados. Me pregunto, ¿han dejado de existir atentados en estos dos años? Me pregunto. ¿Dejó de existir el estado de excepción eh, eh, que militariza esta zona en estos dos años? Todo lo contrario. Y así trajimos a colación también la prueba nueva respecto de las observaciones que hizo eh, el Consejo de la ONU en cuanto a la preocupación que existe por el exceso de militarización a través de este estado de excepción constitucional que propende incluso a la discriminación al pueblo mapuche. Que aquí se diga por parte de los persecutores o mis adversarios que mi representado no es el pueblo mapuche, perdón, pero él es el que debe decir si se identifica o no con el pueblo mapuche, no los no mapuches. Y eso es lo que tanto nos ha costado como Estado entender. Eso es lo que también trató de expresar mi, mi colega el día de ayer, donde hay un choque de culturas donde lo que se ha hecho es integrar, como ha señalado el querellante, o tratar de integrar desde nuestro punto de vista, desde nuestra visión, desde nuestras normas, desde nuestra forma de hacer institucionalidad y sociedad. Cuestión que no es lo mismo para el pueblo mapuche y no es tan difícil de entender cuando uno logra llegar a ese razonamiento. En ese sentido, eh, me parece importante indicar ciertas cuestiones en cuanto a los derechos. Eh, humanos o fundamentales que se han visto vulnerados juicio de la defensa en este proceso de persecución política eh, respecto de mi representado, en cuanto lo, lo integran los tratados internacionales en la materia, como el Pacto San José de Costa Rica, que indica el principio de legalidad, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales, la libertad de pensamiento, los derechos políticos, los derechos económicos, sociales y culturales. El pacto, eh, los pactos gemelos, pacto internacional de derechos políticos, civiles y también derechos económicos y sociales y culturales, los que además de todos los derechos humanos que he hecho referencia, en su artículo 1 establece el, el derecho a la libre determinación de los pueblos. Y además el convenio 169 ya citado largamente en estos antecedentes, en cuanto a la conciencia cultural, en cuanto... Eh, al derecho, como digo, a poder expresar la, la forma de vida y poder efectuar ef en, en, en los hechos esta forma de vida eh, que establece el pueblo mapuche. Y ahí está la pugna, la pugna está entre cómo, cómo se ve la tierra. Se adelantó en el legato de, de apertura en este juicio, la lucha de la tierra está determinada culturalmente para una persona que aboga por el sistema neoliberal o una persona no mapuche puede ser que la tierra sea una simple propiedad privada. para el mapuche no es así. y eso es lo que hay que entender. Eh, en ese sentido, además, respecto de lo que señala, eh, volviendo al tipo penal, de la letra c del artículo 6, letra c, Cito a la doctora en Derecho Alejandra Castillo Ara, de académica de la Universidad Diego Portales, respecto de eh, que, en este caso, este llamamiento eh, respecto de los hechos debe ser específico en cuanto a las personas y en cuanto o grupo de personas y en cuanto al hecho al cual se hace este llamamiento, y en esos ambos se asimila a lo que se establece en la participación de autor inductor. Eso lo ha dicho la doctrina de acuerdo a esta doctora en derecho. Cuestión que no se logró probar en estos antecedentes. Voy a, además a hacer presente eh, el tema de la, de la sentencia de la Corte Interamericana, caso Norica, Triman y otros, porque al parecer no se tiene bastante conocimiento, al menos por parte de mis adversarios. En el punto sexto, hechos, en la letra B del contexto de esta sentencia, en el punto 1 se, se habla del pueblo indígena mapuche, donde ahí en los puntos resolutivos 75, 77 y 78, por citar ejemplos, se habla de lo que significa la organización social, el LOF, se habla de los problemas actuales de los pueblos indígenas en cuanto a la historia de su relación con la sociedad chilena, historia que está marcada por la marginación, discriminación y exclusión de este pueblo. Y además. Se habla de las autoridades o dirigencias, porque aquí se viene a entender que las únicas autoridades que el Estado o pueblo chileno acepta es un lonco o es un amachi, cuando en realidad eso es una, un conocimiento parcial e ignorante de lo que significa el pueblo mapuche. En el punto 2 de este contexto sobre los hechos, también me gustaría hacer referencia, porque se establece como título la protesta social del pueblo indígena mapuche. El derecho a la protesta es un derecho humano, y más aún de un pueblo indígena, porque los derechos de los indígenas son derechos humanos. En ese sentido, cito los puntos 85, 86, 87, 88, 89 y 90 de la sentencia, donde se establece que ya con la aplicación de la ley 19.253 que crea la CONADI, se empezó a efectuar eh, diálogos o acuerdos con ciertas partes del pueblo mapuche en cuanto a la restitución de tierras. Esto ya fue en el año 2003, estamos en el 2024. Hay tierras que todavía no han sido devueltas. Incluso se dice en el punto 90 que las reivindicaciones territoriales del pueblo indígena mapuche han sido lentas y carentes de un mecanismo efectivo. Eso ya ocurría en el 2014 con la dictación de esta sentencia. Diez años después sigue ocurriendo lo mismo. Nos vino aquí a señalar en los testigos de la defensa que tuvieron que ser relocalizados entendiendo ellos que fueron eh, desplazados forzosamente, porque esa es la única solución que le daba el Estado, y que luego, respecto de acuerdos llegados, había un cambio de gobierno y nada pasaba en cuanto a las restituciones de tierras acordadas, que no son antojadizas, son en base al modo de desarrollo que tiene el pueblo en cuanto a las siembras, en cuanto a la cantidad de hectáreas que necesitan por familias para poder subsistir. Recordando que el pueblo indígena mapuche es uno de los que tiene los incrementos de eh, pobreza más altos de la región y del país. Por lo tanto, venir a establecer de que aquí nada tiene que ver la pertinencia cultural parece a lo menos grotesco. Eh, en ese sentido, eh, insistimos que aquí eh, no es el derecho penal el llamado a establecer eh, la solución de un conflicto social, histórico, y que encuadra en cuanto a la lucha de los derechos de reivindicación política, territorial y cultural de un pueblo. El que se diga que tiene que enmarcarse dentro del Estado de Derecho, perfecto, entonces regulemos la legislación interna para hacer cumplir los tratados internacionales que están eh, vigentes y que se encuentran ratificados por Chile, porque entendemos que eso no ha ocurrido. Ahora, eh, yéndome ya finalizando al tema de los hechos de Temulemu, de Renaco Pastales. Eh, en relación a, al Fundo San Sebastián, se ha indicado por eh, mi adversario que lo único que hicimos fue, en realidad, eh, cuestionar el dominio de la propiedad. Lo cierto es que también cuestionamos la tipicidad, porque el mismo colega habla de eh, fuerza en las cosas o fuerza. A la época de esos hechos, el artículo 457 solo habla de usurpación violenta con violencia en las personas, ni siquiera con intimidación. Hacer una interpretación extensiva nuevamente vulnera los principios. También habló con fuerza sobre el testigo protegido, que es como, a juicio de lo que entendí, según este interviniente... La prueba madre para poder posicionar a mi representado. Ya hemos hablado latamente del de tema de los testigos protegidos y cómo no puede ser una prueba única o exclusiva para determinar una participación, un posicionamiento o cualquier otra cuestión, porque eso ya ha sido también eh, discutido en sede, no solo eh, de, la de la Corte Suprema, sino en sede internacional. Por lo tanto, no es el único tema eh, el hecho de que, no, de que cuestionamos el dominio, propiedad eh, en ese caso. En el caso de Renaco Pastales, bueno, hasta, incluso el mismo tribunal advirtió que existe un error en la calificación jurídica. Aquí no estamos en un matinal, aquí estamos en un tribunal. Lo mínimo es que el persecutor efectúe un, una adecuada tipificación. Y así lo exponga en su acusación de acuerdo a los hechos que va a aprobar en juicio. Eso es lo que corresponde. No estamos pidiendo ni más ni menos que se respete el, estado, el debido proceso. En cuanto, eh, además, a, en este caso de Renaco Pastale hubo cuestionamiento por parte de la defensa a la prueba en cuanto a las fechas, no solamente de una sola de las pruebas de, de un informe planimétrico o un informe pericial de, de los vehículos, sino también eh, de los números únicos de evidencia, también ciertas contradicciones que sacó el perito en cuanto a la trayectoria de las balas, que estas habrían sido de abajo hacia arriba y después vino acá a decir que eran de arriba hacia abajo, porque no sé, entendimos que eh, por, la, por la, la forma geográfica del terreno. Pero lo cierto es que eso tampoco se se estableció en su informe. Por lo tanto, no solamente hay un cuestionamiento jurídico, técnico, también hay un cuestionamiento a una persecución, que así la denunciamos, y también hay un cuestionamiento a la prueba que se rendió en juicio por parte del perse persecutor. Por lo tanto, insistimos en nuestra solicitud de absolución respecto de todos los ilícitos por parte de mi representado, en base ya a los argumentos dados tanto en los alegatos de apertura, clausura, réplicas, eh, como se han venido relatando. Muchas gracias. Bien, se tienen por efectuadas las réplicas de los intervinientes. De acuerdo a lo acordado, entraríamos en receso a contar de ahora hasta el día lunes, que se van a efectuar las palabras finales del acusado, si lo estima pertinente, y se dará a conocer el veredicto por parte del tribunal. ¿Existe alguna petición de los intervinientes antes de entrar en receso? No por esta parte, magistrada. Señoría, solo hace presente que el día lunes es probable que comparezca a otro juicio y me voy a reintegrar, pero como siempre, eh, existiendo algún representante del Ministerio del Interior. Bien, no hay inconveniente en eso. Mientras haya un abogado por el Ministerio del Interior, quien sea, que sea, quien sea teniendo delegación de poder, no hay inconveniente. La, def la defensa. ¿No? No, no, ninguna no, solicitud. No, no, Bien. No solicitud. En consecuencia, entramos en receso hasta el día lunes a las 9 horas. Que tengan un muy buen fin de semana todos los presentes el día, o sea, el fin de semana. Pero, bueno, los presentes. Hasta luego.